profe, bueno, ¿qué rescatas de este partido de preparación contra la Piedad? Lo que tú acabas de decir al último es un partido de preparación para no perder un poco el ritmo, no perder esa inercia de venir jugando cada fin de semana. Y bueno, la verdad también agradecer a la gente de Piedad que nos hizo el favor de venir. Ahí pusimos dos equipos, un equipo 50 minutos, el otro equipo 50 minutos, pero digo, creo que más que nada para no perder esa inercia de jugar cada 8 días. ¿Suficientes 50 minutos, profe, para pues sí, el algún, primer equipo? Digo, difícilmente quisieras que a lo mejor también el clima es un horario que normalmente no se juega o no jugamos nosotros, ¿no? Estaba muy fuerte el sol, entonces por eso también decidí, habíamos trabajado bien durante la semana y ahora era cerrar este fin de semana con un partido. Sobre las corporaciones de Diego Cervantes y de este Mondragón. No, porque no Osuna y Escalante me pidieron permiso, entonces también por eso no de alguna otra forma no pudieron estar, pero era para completar los equipos, o sea, tampoco es de sorprender, todos tienen la posibilidad de jugar y creo que si hoy lo que me tiene contento es de que casi todos estamos en el stand. Es normal de repente que tengas algunos fallos, que recibas un gol la pelota parada, que es donde habíamos mejorado bastante. Creo que el equipo en el segundo tiempo mostró más ritmo, más llegada. Y creo que vamos por buen camino. ¿Cómo trabajaron esta semana y cómo seguir trabajando para que este corte de ritmo no afecte en los resultados positivos que se habían dado? Mira, trabajamos muy bien, la verdad que yo bajé muy contento de Juriquilla por el trabajo que se hizo, el equipo también, no te voy a mentir que cerramos filas, que no me gustaría que tuviéramos grietas en este cierre de torneo, también apuntalamos un poquito al aspecto físico, apuntalamos algunos trabajos defensivos y un poco ofensivo, pero te digo, yo creo que antes de empezar este partido les dije que ahora de hoy en adelante el peor enemigo somos nosotros mismos, de que nos confiemos, de que estamos para otras cosas. Cuando dije, no, nuestro carro es el no descender y creo que lo van entendiendo. Y ahora, bueno, tendrán lo que resta de este día y el domingo descanso, porque el lunes ya estamos pensando en lo que es Santos. Y ya para cerrar el torneo, quedan solo 6 juegos, 6 oportunidades para la salvación. Sí, al parecer de repente se ven que son muchos, pero ya cuando te das cuenta es porque son pocos partidos. Creo que lo hemos entendido así y creo que tú me has oído que mi mensaje es ir partido a partido, pues ahora es en esta semana que trabajamos bien y esta otra día, el lunes a viernes que resta para preparar el partido, lo hagamos de la mejor forma porque tenemos que seguir sumando. Profe, ¿cómo vio el partido de la selección mexicana? Te voy a ser sincero, lo vi hasta el 65-70 cuando iban 2-0. Después no me tuve que hacer algunas cositas, ya no lo terminé de ver, pero pareciera que era un partido muy tranquilo, muy cómodo para la selección. Al final, bueno, ya no pude ver ese lapso donde los empatan y por ahí me dicen que fue un penal que inexistente, pero bueno, creo que al final nos saca esos 3 puntos que realmente se necesitaban. Pero el partido del martes, ¿cómo ve? ¿Qué es lo que tiene que hacer México para sacar los 3 puntos? Necesita ganar, jugar mejor de lo que lo estaba haciendo. Creo que después por ahí el 2-0. Ahora entiendo que porque dicen que es el más engañoso, ¿no? Porque al final le lograron empatar. Pero bueno, esperar que aquí en el DF contra Estados Unidos haga un gran partido. ¿Espera un partido muy complicado? Sí, porque al final Estados Unidos siempre se defiende bien, siempre juega a tu error, siempre te gana como siempre ha ganado, a un descuido tuyo, a un contraataque. Creo que México tiene que ser muy hacer un partido perfecto para poder sacar este resultado que ahora sí parece que hace